Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy más joven, bienvenidas al canal. Bueno, esta semana os hago una puntada muy fresquita para ahora, para el verano. La he hecho en color verde, pero es que mmm, me he quedado sin hilo prácticamente, ¿vale? Pero es de esta marca que suelo utilizar yo. Es un acrílico y la he trabajado con un 2. La puntada es múltiplo de 8 más 2, y yo para haceros la muestra voy a poner sobre unos 34 puntos. 34 puntos, quiero decir, puntos de cadena. ¿eh? En la primera vuelta vamos a hacer 5 cadenas. Vamos a saltar una cadena y en la siguiente vamos a coger para doble punto, entraremos y vamos a hacer solo hasta aquí. Cogemos de nuevo hebra, saltamos un punto de cadena y en el siguiente hacemos otro punto aquí, como si fuera un punto alto, sin terminar. Y ahora cogemos el tercero saltando una cadena y en el siguiente exactamente lo mismo. ¿Veis? Ahora cerramos los tres primeros y luego los dos segundos. ¿Veis? Ahora, una cadena. Cojo para doble vareta o doble punto alto. Salto uno y en el siguiente hago el doble punto alto. Una cadena. Y ahora llego hasta aquí, veis casi al final, donde están estas dos hebras. Y aquí introduzco el ganchillo y hago un punto alto. Cadena y vuelvo a introducir el ganchillo en el mismo lado y hago punto alto. Punto de cadena. Volvemos a repetir lo que hemos hecho al principio. Cogemos para doble vareta. Siempre saltamos una cadena y en la siguiente vamos a hacer, veis, el punto hasta aquí sin terminar. Cojo otra vez hebra, salto uno y en el siguiente introduzco sin terminar. Vuelvo a coger hebra, salto uno y en el siguiente sin terminar. Y vuelvo otra vez a cerrar los tres, los dos y de nuevo otros dos. Punto de cadena y vuelvo a repetir la vareta doble. Saltando un punto de cadena y en el siguiente punto alto. Doble. Cadena. Vuelvo otra vez a bajar hasta aquí. Hago punto. Cadena. Vuelvo otra vez a entrar en el mismo lado, ¿ves? Y hago otro punto alto. Cadena. Y volvemos otra vez a repetir. Cojo para doble. Saltando un punto. Aquí. ¿Veis? Punto sin terminar. Salto un. Uno y en el siguiente. Otro. Cojo hebra, salto uno y en el siguiente, otro cierro, cierro los tres primeros, los dos y los dos últimos, ¿Vale? y así vuelvo otra vez a repetir cadena y doble punto alto, saltando uno, veis que fácil, es súper fácil este punto, y no está visto cadena. Bajo hasta aquí. Punto alto. Cadena. Bajo hasta aquí. Punto alto. Y así repetiremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta con punto de cadena y saltando un punto en el siguiente un doble punto. ¿Vale? Igual que hemos empezado, pues tenemos que terminar. Yo siempre pongo cadenas de más, ya lo sabéis, para que no me falten. ¿Vale? Y ahora haremos la segunda vuelta. Va a ser lo mismo, pero donde tenemos los tres, los vamos a coger y aquí haremos el punto. En, Vamos a empezar de distinta forma. Levantaremos esos seis sí, cinco cadenas, y aquí veis donde tenemos hacia abajo los puntos. Haremos la doble vareta o doble punto, cadena, ya sabéis, bajando hasta aquí, cogiendo las dos hebras, punto alto, cadena. Y cogiendo de nuevo las dos hebras, punto alto. ¿Veis? Cadena. Salto aquí con doble hebra. ¿Vale? Aquí subo, lo subo una, en la siguiente otra, y en la siguiente otra. Cerramos los tres primeros, los dos y los dos últimos. De nuevo cadena y de nuevo doble punto alto. Cadena. Saltando hasta aquí, bajando punto alto. Cadena. Bajando hasta aquí punto alto. cadena volvemos otra vez a coger estos tres 1 2 y 3 cierro cierro y cierro ¿Vale? Este punto lo único que luego lo tenéis que dar una planchadita, estirándolo un poquito. Y más si trabajáis con un hilo acrílico. Bueno, pues aquí volveríamos otra vez a repetir la vareta doble. ¿Vale? Y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. No voy a cortar. Voy a continuar ya para lo que queda punto de cadena, cojo doble, veis uno, otro y otro. Cerramos estos enreda este y los enreda los tres primeros dos y dos y ya sabéis, aquí punto de cadena, siempre, entre uno y otro, y vamos aquí. al doble con cadena. y todo depende de las tintadas. no sé si os ha pasado a vosotras, pero a mí me suele pasar muchísimo. depende de la tintada. el hilo es más malo más menos mal que no tengo yo que hacer con este verde porque este pero fatal, ¿vale? ¿Veis? Y así terminaríamos. Como terminamos siempre con punto de cadena, ¿veis? Doble, saltando una cadenita y en la siguiente el doble punto. ¿Ya? Y repetiríamos otra vez, así de fáciles: 5. y enganchando como hemos la, con, hecho la primera vuelta pero claro la primera vuelta enganchamos cadenas aquí tenemos que enganchar en el punto cerrando los tres recordar luego los dos y luego los dos y una cadenita siempre entre uno y otro vale vamos a hacerlo por último este doble punto Cadena, cadena, ¿Vale? y así mirar. Ahora os voy a enseñar cómo queda. Así es como queda de caladito. Es un punto que no está visto, eh un puntito que no está visto para nada. Pues nada, espero que os haya gustado, es un tutorial muy fácil para las que estáis aprendiendo que podáis ir practicando y que como siempre que os doy las gracias por estar aquí siempre acompañándome. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, darle la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y como siempre que muchas gracias por verme que muchas gracias por seguirme os espero el domingo con otro tutorial hasta el domingo